Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Alejandra Márquez para los que no me conocen y en el video de hoy vamos a hablar un poquito de un tema como de finanzas personales, en este caso de pareja. Y aunque yo no soy experta en el tema, les voy a contar desde lo que nosotros investigamos, averiguamos y todo, cómo nos pareció que es como la mejor manera para nosotros de manejar las finanzas en pareja, en la relación, en el matrimonio. Entonces, antes de empezar con el contenido del video, les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo. Bueno, digamos que entre las cosas que leímos y eso, hay varias formas de manejar las finanzas en pareja. Cada pareja decide qué es lo que mejor le funciona, porque todos somos diferentes, de pronto no te sientes como con una forma, con otra. Les voy a hablar un poquito de las formas que leímos, como que averiguamos y con cuál preferimos quedarnos nosotros. Digamos que está el famoso mitad y mitad, 50 y 50, que no nos pareció como tan equitativo porque los ingresos de los dos no siempre van a ser iguales. Entonces, digamos, hay que aportar 100 pesos y yo gano 200 y la otra persona gana 1 millón. Obviamente para mí va a ser muy difícil pagar el 50 y a la persona 1 millón, simplemente 50 pesos en 1 millón no va a hacer nada. Entonces eso no es muy equitativo. Por eso esa fue descartada desde el principio. Hay otra opción, es que los dos ponen todos sus ingresos a un fondo común y de ahí se saca para todo, pues como el dinero para todo. Ese digamos que tampoco nos gustó tanto porque siento que igual, pues para mí tiene que haber como una parte personal que uno reserve de dinero. Por ejemplo, no debería salir del fondo común el dinero que yo quiera invertir con una amiga para un proyecto. No debería salir del fondo común un regalo que yo le quiera hacer a mi pareja, de pronto que era más secreto, que era privado. Me parece chévere como que se mantenga un poquito también como la independencia de cierta forma de los ingresos. No para esconder cuánto gana uno o el otro, sino por pues, el ejemplo que les dije. Digamos, le quiero dar de aniversario a mi pareja un viaje y pues si saco el fondo común, mi pareja va a saber que se sacó, pues que hubo plata que salió, me va a preguntar qué pasó, que por qué tanto, que por qué tan poquito, que no sé qué, todo. En cambio, si yo tengo unos ahorros independientes de mis ingresos, como de un porcentaje independiente, va a ser mucho más fácil yo poderle comprar ese viaje sorpresa o yo poder simplemente ir a comer con mis amigas y sacar de esa plata y no tocar el fondo común. Ahí va la otra, que es la otra opción, que es totalmente los ingresos independientes, o sea, como si fueran simplemente roommates, cada uno con sus ingresos, con su plata y ya. Y ahí arreglar de pronto quién paga qué o algo así. Esa digamos que tampoco nos gustó tanto porque es demasiado independiente y sí nos parece que hay cosas que deberían estar en común. Por lo que nuestra decisión fue hacer un fondo común donde se mete un porcentaje de las ganancias de cada uno, que puede ser un 80, un 90, un 50, eso ya se habla acá, pues como cada quien con su pareja. Y de ese fondo común se pagan las cosas en común, inversiones en común, los servicios, el mercado, los gastos, como todo lo que sea entre los dos, incluso un viaje juntos o algo así. Pero que cada uno conserve en su cuenta aparte, en su cuenta como independiente, un porcentaje, el resto del porcentaje. Si por ejemplo se invierte el fondo común el 80% de mis ingresos, el otro 20% quedará para mi fondo personal, pues para mí, sí, para mi cuenta personal. Y así podemos dividir como lo que va en el fondo común y también reservar una parte de independencia sobre las finanzas. Para nosotros esa fue la mejor opción, nos parece que es equitativo, que digamos que para las cosas en común, para los gastos en común está súper bien, pero que también reserva una parte de independencia para cada uno. Esto es súper personal, o sea, habrá gente que esté de acuerdo con eso, habrá gente que yo le parezca súper, no sé, retrógrado, súper avanzada de mente, lo que sea. Eso ya cada quien lo va definiendo y cada pareja va buscando como con qué le va mejor, con qué se acomoda mejor. Acá solamente les cuento como un resumencito de las cosas que íbamos leyendo, averiguando y con la que nos quedamos nosotros por ahora. Puede que más adelante esa percepción cambie y que cambiemos la manera de manejar las finanzas, pero por ahora esa nos parece como la mejor opción y nos ha ido bien. Entonces espero que les haya gustado este video y cuéntenme en los comentarios si de pronto ustedes tienen otra opción chévere o qué opinan de estas formas de manejar las finanzas en pareja, en el matrimonio. Los leo. No olviden seguirme en mis redes sociales aquí para más contenido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!